Como trompada es el roquefort con dulce de leche. No acepto crítica, primero pruébenlo. Soy Manuel de Rosario. Hola Cristina, buen día. Gustavo Meyer, Goyena, provincia de Buenos Aires. Yo desayuno todas las mañanas. Café con leche, una tostada, dulce de leche o miel y dos o tres sardinas arriba. Abrazo grande. Y bueno. Bueno, eh, igual, sobre gusto. Hemos comido adiós, cada cosa, adiós. Babi. No. Nos hemos comido cada bicho. Hemos comido cada cosa. No, claro, la, <laughs> Qué rea la, que estoy hoy, la, la gente, perdón. La gente le, le, le saca el gusto salvaje con el limón. Yo te explico. Yo en el pase con Pablito Rossi soy políticamente correcta. Ay, sí, claro. Es porque sí, es una sola mujer suelta. Y ahora, ahora me suelto. Ahora sale de... mi otro yo. Hacé <laughs> lo que muero. quieras. A mí no me asombra nada. Sí, ahora... Liberantes. tiro la chancleta tira la chancleta y baja sí. un condo roquefort con dulce de bueno, leche está bien no, sí que sí son gustos cada uno puede comer lo que quiera este, hay que ver si, si es lógico pero este los, a ver hay una cosa que hace el argentino que es un error gravísimo que lo tenía que tocar el congreso el congreso ah, okay. es comer y el pancho muero. con salsa golf mayonesa mostaza es estupidez. Para, hay gente que come el sushi con mayonesa, no, no está bien. Eso. No, no, bueno, eso porque <laughs> eso no, no les gusta bien. el sushi y lo mienten <laughs> con mayonesa y se quieren hacerlo fino. Pero cuando yo veo que come alguien un pancho, habría que es una cruzada, con salsa mayonesa y mostaza, y yo a veces paro y le digo. Es una locura. ¿Cómo hay parece? que comer el pancho, Babi? Mira la una entrevista. No, ¿Cómo no, hay que comer no, el pancho? Sí, bueno, <laughs> bueno, suena, suena medio. Ah, suena es grosero. suena su grosero. No, el pancho se come nada más que con mostaza. Las comidas se comen como son elementalmente. Si vos le agregás cosas, deja de ser eso que vos estás comiendo. Entonces no lo llames pancho. Llamá un canapé de, ba de basura. porque Un sabor mata el otro sabor. Eso es cierto. Es como el, es cierto. Todo cierto, no, no, es, no, es, como, no es, un poco, es, eh, es un poquito. Es como el vino con soda. No. Eh, al vino no se lo bautiza. Eh, sabéis que, que el vino, el, el otro día me, me, me contaba alguien que sabe mucho de vino, eh, que en el momento en que se combinaba el vino con soda también era porque el vino quizá no era de tan buena calidad, a veces también para ahorrar pero que era era algo que no tenía que ver estrictamente con el buen tomar no, porque no era, el vino con soda no 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 fue por eso eh. porque no. el vino con soda era porque el vino era una eh, eh, no se conocía la Coca Cola el vino en la mesa familiar pasaba a ser el protagonista de la bebida que tomaban todos entonces la soda era una forma de, a, a, de bajarle el, 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 el alcohol etílico, la graduación claro la graduación para los chicos entonces, los chicos tomábamos vino con soda. ¿Vos, desde qué edad? ¿A qué edad probaste el vino? En mi casa tomaban sí, vino con soda, pero no, no, los chicos la, no tomábamos. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? De toda la vida, después de los seis años, vos tomabas un poquito de vino con soda. ¿En serio? ¿A los seis años sí. ya habías probado? Y era como un permiso de, eh, de darle un poquito de vino con soda a él. Mira, el soda era un, una forma argentina de tomar el vino. ¿Cuántos hermanos eran ustedes, Badi? Eh, yo fui mellizo al nacer murió mi hermano ah mira y después tuve a los 10 años a mi otro hermano y murió y ay baby sí 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 no tuve sabía esto ah, perdóname no sabía. por preguntarte sí, no. sí, yo era mellizo con otro que murió al nacer no sabía. y después mi hermano Carlos que murió ya saben cómo pero pero sí dos hermanos nada más tuve mira o sea y que ninguno lo quedó Mirá vos pero. Ay, perdóname, no, no, estábamos así hablando en broma y te trajiste. No, no me trajiste, no, es parte de mi vida, eh, pasó, sí, ya está. Sí, pero. Pero antes, eh, porque, a ver, era más caro el sifón que el vino. Entonces era medio imposible eh, hablar de que, viste, para en, en nivelar la calidad del vino. El sifón el, siempre fue caro, fue caro el sifón, fue caro el envase. Es más, mi abuela tenía almacén. O sea que eh, conozco bien la historia del sifón. Era siempre fue complejo el sifón, porque además explotaban, eran peligrosos cuando vos lo ponías caliente del camión a la heladera, cargaba la heladera, el frío los hacía estallar. Mira, me estás haciendo volverte, me estás haciendo volver a mi infancia. Estoy viendo el sifón, eh, el arriba sifón la mesa. de vidrio arriba de la mesa y la dama Juana en un costado Claro, y el y el número del, del sifón, el sifón de un número que decía 119. Era el número de los sifones. No sé bueno, y el sodero, la figura sodero? del sodero. Claro, la figura de Solé, del lavandinero, tipo que le traía la lavandina. En mi barrio, mira vos, ¿no? la, la vuelta de la vida. 3 de febrero de Rolón estaba Laureiro, que era el lavandinero que traía la lavandina ahora la de mi abuela. El gran problema en la Argentina siempre fueron los envases. El problema actual, que hoy la casa, la fábrica de cosméticos, no tienen vidrio para hacer envases. Entonces había que guardar el envase. Ahí viene la. la Envase con devolución. Claro. No claro. Se, ahora Coca-Cola cuando larga una Coca nueva dice envase con devolución. Antiguamente no existía el envase descartable. Todos los envases eran. Con bueno devolución. y ahora a veces se quiere volver uh -huh. al, al envase con devolución por una cuestión ecológica, ¿no? De, de, de la está, acumulación está bien, de plásticos, etcétera, etcétera. Y, y después y, y, y te hacían un ticket si no tenías envase, te decían te cobro el envase y cuando me lo traes te devuelvo la guita. Era, Ay, eh, me acuerdo de eso. Ah, sí, sí, fue, absolutamente. Fue un, un, un mercado, todo el envase fue un mercado. Absolutamente. Eh, bueno, pero estábamos hablando de la mezcla de comida que fue como el tema que explotó esta mañana. Yo no, no, no te tengo ninguna mezcla exótica así en, no. en la comida. ¿Vos? Soy muy muy elemental para comer. Eh, pero lo que te digo, ayer hablamos del matambre a la pizza. Si es matambre a la pizza, no le ponga mostaza. Si es matambre a la pizza, no le ponga, no sé, yo, oh, eh, ananá. Las comidas tienen una fórmula y son así. Para mí hay como una, no tiranía de las salsas, pero hay un echar mano a comer salsa sí. con la comida, que ya no es lo mismo que comer comida con salsa. Y porque ¿viste? le tapas todo. De todos los sabores. Sí, 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 lo claro, sí, sí. no saben. Eh, por ejemplo, el chimichurri, eh, yo lo sé hacer, no lo comí en ninguna parrilla de Palermo, el chimichurri como se hace, porque tiene un macerado, se hace con mortero y te trae una salsita parecida con perejil pero no es chimichurri eh, y esto de los que dicen yo como dulce de leche como, había un amigo mío que comía pizza con dulce de leche sí hoy había un pizza con banana <laughs> sí, sí. pizza con Nutella no es una locura eso es una estupidez viste por decir eh, por decir mira lo que como pero no tiene ningún sabor a nada o sea no es un sabor agradable se te mezcla. Ahora, más allá de digo, ¿no? Más allá de lo que debería ser o de lo que indica la buena gastronomía o la gente que sabe cocinar o no, la, la comida también es exploración. Yo creo que la comida es exploración, que a veces en estas cosas que parecen una no sé, un algo que uno nunca probaría, hay una búsqueda, ¿no? Porque ante todo es un placer. Yo durante 30 años hice meditación. Dentro de la meditación este, te juro hace... que no te tenía ah, sí, sí. Eh, No te tenía en esa tampoco sí, sí. Y uno hace alquimia ¿Y cómo haces con tu personalidad Para, para bancarte la meditación? Yo es no que puedo... la, para la meditación no tiene que ser ni bueno ni malo No, ya sé, pero tenés Ten... que quedarte quieto No, no, no te creas Uno puede hacer meditación nadando Puede hacer meditación caminando Andando en bicicleta, en moto La meditación tiene eh, eh, Es un, un, un Vos con vos no, con algunos dicen, quedaste colgado. Un sí. vos como vos puede quedarte colgado. Yo a veces estoy aquí meditando. ¿Y con más, qué técnica, por ejemplo? No hay técnicas, eso es mentira. Yo me acuerdo del padre. ¿Cómo haces vos para meditar? Había uno en Martínez, de padre Moreno, sí. que te hacía meditar en un fin de semana. Y venía la gente y decía, yo entré en alfa este, con el padre Moreno. ¿En cuánto tiempo? Y entré en dos fines de semana. Y digo, mira, los lamas del Tíbet necesitan 60 años. ¿Vos entraste en alfa alguna eh, no. vez? ¿Qué sería no. entrar en alfa? En alfa es la, la suspensión entre el cuerpo y el alma oh, bueno. por un cordón de plata. O sea, cuando vos de arriba te ves abajo. Chicos, no puedo creer que va a vista, de o sea, no, suspensión del alma con un cordón de plata. Y Increíble. Yo, no, ¿Sabes por qué no lo hago? Porque la gente se ríe. No, no, no. Y cuando alguien le digo, yo medito, le da ah, nada. Y sí. ¿Y, y ese estado? <coughs> a ver, ¿y cómo se, cómo <coughs> hay se llega Hay un pre-alfa, que es una ensoñación. Que es donde vos decís, ah, en un momento yo vi que estaba. Bueno, eso es asomnolencia, una, somnolencia, una El alfa, a veces, el mantra, viste, Sí. No existe. El mantra te lo da tu maestro de meditación al oído, es tuyo y solo tuyo, que es una palabra que a fuerza de repetirla, la vas poniendo del universo. ¿Y vos tenés un mantra sí, propio? Sí. Y no lo puedes decir. No, no. Pero tampoco me gusta hablar mucho de esto porque esto es algo muy, muy de uno. La kundalini, el despertar, a, a alinear los chakras, todo un trabajo. ¿Y qué efecto así que, que vos puedas contar y decir, mira, esto lo logré por la meditación? ¿Qué efecto tuvo la meditación en tu vida para mantenerla 30 años? Nunca hace nadie meditación para conseguir un efecto. La meditación es una forma de encontrar respuestas. Entonces, este, por ejemplo mañana me quiero ir de la radio y me pongo a pensar ni se te mañana. ocurra yo vine por vos Ay, bueno. estoy aquí por vos eh, estoy, eh, si vos te vas me voy nos vamos juntos nos vamos juntos <laughs> bueno, nos van a buscar no, con la, la policía la, 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 <laughs> Sí, me están beboteando y sabe no y sabe que me calienta eso es lo malo. No, <laughs> es entra, jamás entra, haría entra, entran todos los beboteos bueno eh, no la verdad que ya la tuve alosada ¿Te beboteaba, Carlos? No, caro de me bota. Este, no la, historia, la historia realmente es que es... Me, me es que tenemos a... que construir nuestra historia de amor, Babi, porque sí. esto también tiene que ver con los pases. Aparte hoy me cortó sí. el rostro Pablito porque me dijo, no, yo no hablo de la intimidad de la vida privada de oh, oh, igual, igual qué que Eduardo no? Fey, Manguin Chapelo Ah, también no hablaba de la intimidad... No, yo en mi vida privada, una vez lo llamé en un reportaje... Acá sí hablamos, hablamos todo, nos declaramos eh, amor. Escuchame, una vez... Nos lo, vamos juntos. Lo llevé a Eduardo, que es mi hermano, a la tele. Sí. Cada cosa que le preguntaba, decía, yo de mi vida privada no hablo. ¿Para qué mierda viniste? ¿Qué querés que hablemos en el noticiero? Claro, bueno, ahí está la meditación. Ok. La vida privada. Sí. No, la certeza. No, reírse de uno mismo también. Ta bueno, eso te lo da la meditación. El aprender a sacarte, ¿Y a al... despojarte... Claro. De esa catáfila que de ri Del que ridículo, no, o sea, del miedo al ridículo. Y además siempre estamos en una postura sí. de que, che, ¿cómo vas a andar con esa remera gastada? De si con... Y a mí qué carajo me importa. Ojo, o sea, también, puede ser, también puede ser la transgresión. El, el... A ver, a mí no me gusta ni el que vive para mostrar, ni el que aparenta ser lo que, no, el, lo que el pueblo ame para que no, le lo quieran. Aburre, uno tiene que ser uno. Me aburre, claro. O sea, bueno, acordate que yo empecé echando al público cuando todos lo quieren ganar. ¿En serio? Pero, pues, yo te decía, late, tomate late, corto. Dios claro, que no, es que uno tiene que ser auténtico en lo posible. No, totalmente. Tampoco tenés que venir a contar tu intimidad en el baño acá. No. Pero, pero la vida privada, ¿viste? cuando vos sos un hombre público, la vida privada es la meditación. En la media hora que te Pará, y hiciste, ¿Hiciste psicoanálisis alguna no, vez? No nunca, nunca. ¿Le tenés, le tenés este no, no, aversión? Ni o? amor ni odio. No, a mí las cosas Ajá. que no me importan. Eh, bueno, eh, pero, pero también te ayuda a encontrarte con vos el psicoanálisis. Yo soy re sí, psicoanalizada sí, y. Si sí, vos necesitas. Y... En... Todavía no me encontré, pero. <laughs> si vos necesitas encontrarte con vos, sí. No, pero está bueno. bueno. Yo creo, yo creo que vos sí haces psicoanálisis. ¿Sabes cómo hablando acá? y puede ser que haga terapia de micrófono sí pero, yo creo que sí pero pero también hablo conmigo ¿eh? sí hablo con uno tiene que mira este yo te conté lo conté acá varias veces cuando quise crecer porque tenía una novia alta te al, pasó eso al, literal sí, sí literal de una novia muy linda muy linda Susana Giampieri te doy el nombre porque nunca nos acostamos ni nada era una cosa muy pura 20 años era, era Yo la amé mucho. Ah, eras pibe, momento, un un pibe, pibe. Un noviazgo de pibe, pibe. Sí, un pibe. Entonces ella era muy mona, alta, muy esbelta, muy bien todo. Y ella era un pichón de cóndor. Encima de la colimba, rapado. Mira vos. Y yo tengo que crecer, porque todavía estoy a tiempo, 21 años. Fui a ver un médico en el hospital Fernández, me, me hizo sacar radiografía de codo, de muñecas, qué sé yo. era más petizo que yo, el médico. <laughs> juro por Dios entonces, me llega la, la mira y me dice, no vas a crecer más. Y en ese momento sentí que se me había terminado el mundo, porque yo pensaba que si yo tenía 10 centímetros más, iba a conseguir el amor de Susana, iba a conseguir el, el triunfo en la vida, y que los trajes me queden bien. Pero después con el de tiempo me di cuenta que el amor no se consigue no. con 10 centímetros, que el triunfo en la vida tampoco se consigue con 10 centímetros. Y hoy hablaba con una amiga que me recordó esta película que hace el padre y el hijo, que son negros, que él vende la sangre porque no tiene plata. Tiene, es, puta madre, muy, muy conocida no, no, la película. No, 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 mano, que dice que van a, están en la, en la calle, los dos estaban en la calle, el nene y el padre de la mano. Y él trata de vender una máquina famosa que no sé qué hace, dializa. que sí. bah, y si vende esa máquina cobra y puede pagar la pensión y debe todo, bueno, una desgracia. Entonces lo lleva a esas placitas que hay en Estados Unidos que a ellos les gusta mucho tirar al cesto, ¿viste? Las sí, sí. Entonces el nene no invoca, no envoca, no invoca. Y el padre le dice, cuando yo tenía tu edad quería hacer lo mismo y nunca invocaba, de hecho nunca invoqué. Y entonces me di cuenta que el básquet no era para mí y abandoné. Nunca más vuelvas a hacer eso porque sos un fracasado. Y el nene tiró la pelota. Y lo llamó y dijo: Vení, nunca dejes que nadie te convenza que eso es un fracasado. Claro. ¿Eh? Seguir practicando. Claro. Y yo creo que en la vida hay que seguir practicando siempre. Es que seguir participando. ¿Mm? Claro, hay que sí. seguir. Siempre pegarle al mismo clavo. Sí, señor. La, bueno, mi, una de mis frases <coughs> es: la vida es patear al arco. Sí. porque te puede, puede, Un gol lo metés Es cierto que puede no entrar, que puede sí. fracasar Pero una va a entrar bueno, Ahora, lo que yo te aseguro es que si no intentás Obviamente que no va a pasar eh, a, Ayer ayer me, me Ayer hablé con Leo Marra ¿no? Con un amigo mío que quiero mucho de toda la vida Sí Y Hablamos de mi nueva pareja y digo, De Silvina. Sí, Silvina ¿Hace cuánto estás con Silvina? Cuatro años y ocho un meses Un montón sí. Y le, le me dice, le digo, la verdad que me, me ayudó mucho en la vida, le digo, eso fue un. Gracias a Dios que la encontré. Lindo. Me, me dio mucha felicidad, me da felicidad, alegría. Le digo, la verdad que este fue un gol en mi vida. siempre sí, un gol que vos pateaste. Porque Dios te puso la pelota y si vos no pateabas, el gol no lo hacías. Y te entregaste el amor, y y aparte traigo, hay gente que no da el paso eh, a entregarse el amor, ¿viste? Sí. Eh, uno no, yo, yo sé, soy gauchito pero pero no uno tiene que provocar las situaciones es eh, Cristina uno tiene que provocar las situaciones eh, no llevar la culpa encima eh, no echarle la culpa al pero nunca frente. te pasó que alguien te dice cuando a mí me pasa no que incluso ahora que estoy súper enamorada y vi, siempre no, no falta alguien que me dice chay che vos que te arriesgas al amor como que la gente tiene, como que el que sufrió una herida por amor, a veces en la vida se queda con la idea de que prefiere no amar a volver a sufrir. Pero el amor está sobrevalorado, porque el amor en sí, eh, eh, estamos confundiendo enamoramiento con amor. No, 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 yo te hablo de amor. No, 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 pero yo te estoy diciendo, confundimos enamoramiento en la gente. Okay. ¿viste? No, pero hay que arriesgarse a la... No, no bueno, pero es que si alguien sufrió y sufrió mucho por amor... Sí, pero no sabes, porque la, eh, Exacto, no el amor... Eso es lo que yo digo, pero si no empezás, no sabes. No, no empezás... Y te no, negás no, a algo hermoso. Pero te pega, te pega. Un día te conocés, conocés un lagarto y te casás. O sea, te este pega y te pega. No es que. Digo, voy a salir a enamorarme. Pero perdón, es que, es que a veces los grandes amores en la vida fueron amores que te, te contradijeron, que te, que te generaron eh, incomodidad. Que dijiste, mm. pero ¿cómo me, me enamoré? Pero me enamoré. O que fueron totalmente para el lado contrario de lo que vos creías que debería ser la persona de la que te enamorabas <laughs> y te enamoraste. Sí, no sé, yo no, nunca le busqué tanto la. La verdad, eh, la vuelta, y eh, 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 hice una frase, te la voy a regalar. A ver. Esto, mientras andamos bien, está bien. Bueno, y sí. es bueno. Exacto. Cuando deja de andar bien, es malo y hay que dejarlo. Está perfecto. Entonces, la, parece simple, pero no es simple. Porque, no, no es simple. Que veces, porque hay que ser muy honesto para yeah. eso. Porque a veces a veces se, se, se prioriza la durabilidad <coughs> yeah. o el qué dirán o el mantener una organización X de vida. Que es, la eso que son todas trampas hipócritas ah, que nos hacemos a nosotros mismos, ah, no. a la verdad de tus sentimientos, Esto es igual que los amantes, mientras es lindo es lindo, cuando deja de ser lindo, cada uno por su lado, no nos lastimemos a larga distancia, ¿no? Entonces cuando uno tiene un amante, que también es una hipocresía, porque todos creen que un amante tuvo alguno. En la vida no sabés qué te puede pasar. Qué se el problema puede ahí son, son, es, que, es, es que si el juego es limpio y las dos personas saben que están en esa relación de esa manera, ahora cuando uno le empieza a hacer promesas al otro que no va a cumplir, ahí no, ya es jodido. No, pero no, pero eso no es amante, es un hijo de puta, una hija. Exacto, de puta. totalmente. La, la mujer, por lo general, no el hombre, es un mentiroso y un embustero. Pero cuando vos sos amante, lo primero que tiene que decir es. Es que, como en toda la vida, hay una cuestión de códigos, de que haya, de que haya por lo menos, reglas que en esa relación se respetan y hay amantes y hay amores diferentes por eso tampoco porque hay vos, amores diferentes porque sí. vos entras sí. a una selva y te enamorás de la de, de, de las frutillas vas a comer nada más que frutillas, porque hay otras frutas que hay que y probar. tenés prejuicio con la edad saliste alguna vez con una mujer mayor que vos o no sí muchas veces sí sí sí, sí, sí. no no hay hay mujeres no hay edades cuál fue la máxima diferencia por ejemplo no 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 no, no te, pero podía decirte cien no, no hay diferencia, Yo no no, no no, me fijé nunca en eso. Yo ¿eh? tampoco. Es más, no, no me preocupa quién es el otro, si, si, tiene, si es lindo, es fea, si es buena, es pobre, es rica. Si no, sí. si compatibilizamos y nos reímos. No, y lo que vos dijiste antes, estar bien. Claro. Estar bien. Hay mujeres muy grandes que me enseñaron muchas cosas. Hay mujeres muy chicas que no las soporté dos minutos y me di cuenta que un culo no es todo. Totalmente. Entonces, no, no, no. De, de, no Viste... Creo que en la vida no hay estantes de gente. No. Hay gente. Sí. Y también hay que preguntarse siempre, ¿qué estoy dando yo? O sea, todos decimos, no, la verdad es que esta mina no me convence. ¿Y qué das vos para que te convenza? ¿Quién sos vos? Yo tengo, he tenido mesas de amigos de café que han dicho, esa mina es un bagallo. Y yo le decía, pero vos te viste. <laughs> vos te viste, no te viste. Porque a veces los tipos creen que por el solo hecho de tener un pene están sobrevaluados. O sea, que vos podés ser un bofe con un pene y valés más que todo. Hoy que está bueno, me cortan. Sí. Este, y vos, por ser hombre, podés estar sucio, eructar, este, es un asqueroso y la mina está fea. ¿Quién sos vos para decir eso a una mujer si no y ahí si vos no hay, nada? Ahí ¿no? también hay, hay mucha competencia de bragueta en la que se firma, fija más el hombre que la mujer. Por supuesto. Que es, ¿no? es algo que, que la mujer <laughs> a veces ni tiene en cuenta y es, y es un rollo de la competencia entre los hombres. Lo que digamos. pasa es que en, en la gente de, la, de, de todo lado hay mucha inseguridad. Mucha. Entonces se está poniendo. Y miedo a no ser queridos, claro. y miedos a ser abandonados, no. y miedos a no ser, y miedo a no ser aceptados. No, hay culpas al otro. Eh, esto es como la mujer que se separa y dice se era un hijo de puta. No, era el padre de tus hijos. Hay que ver qué pasó en esa relación. Pero no, vos nos no, no dijiste, tráiganme un hijo de puta para casarme. Bueno, es que ese es otro gran tema, donde hoy hablaremos los códigos cuando uno se separa. Los ah. códigos de, sí, de respeto por la, por la felicidad que compartiste con esa persona y por la manera de distanciarte, eh, pero pasa, de no hacerte daño. Es inherente al ser humano, porque vos fíjate que con los padres pasa lo mismo. Yo no dudo del amor de un hijo por los padres, pero cuando al hijo le va mal... Empieza a verle todo lo defecto de al padre y a la madre. Ahí está el psicólogo. Bueno, pero yo creo que ahí hay algo bueno en que, el, en que el, el. chico nunca va a ser él mismo, o bueno, la chica va a ser ella misma, si no se perfila diferenciándose a veces de los padres. Porque a veces los padres pueden ser tu peor sombra. Vos te podés diferenciar lo que no puedes echarle la culpa de tu Eso diferencia? sí, estoy de acuerdo. Que y ahora no se ser, usa mucho. Totalmente. Y no ser juez, yo digo, no hay que ser jueces de los padres de uno. No hay entiendo. que ser jueces de nadie. ¿Entendés? De nadie. Decían los Hughes. Que para conocer al enemigo hay que ponerse 10 días sus zapatos. Entonces, mm -hmm. siempre hay que mirar al otro. Yo, mira, ayer. Este, Ahora te presto mis tacos um, y te morís. No mm, me vas a poder pues, conocer con mis tacos ah, altos. O sea, que ayer <laughs> hablaba con Boncini, que es mi médico, que él le decía a los chicos que estaba preocupado porque me encontraba presión alta. Entonces, le dije, traten de lo posible de no hacerme hacer mala sangre. este Pero realmente, eh, hablábamos de tiempo que nos queda de vida y él me decía una cosa me decía este sos violento vos? ¿Vos vi me conoces de 40 años mm. pero no saben mi intimidad sí. Digo, yo era un tipo reaccionario hasta que me caí a tiros con estos tipos y hoy soy kung fu a veces me dicen los productores silvina no, no 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 diga es mentira es verdad soy demasiado bueno y me banco todo las cosas que me pasan y lo que me pasa con mi hija y con esto. Y bueno, tengo una paciencia que me dicen: es una paciencia para bancarte esto. Y por eso más contemplativo, creo. El que... Babi ojo. No, no soy sen pero, no, pero, no, no, sí, pero no no, sí, soy pero... reaccionario. No, pero, pero... Te, flor de, 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 de situación viviste, entiendo que haya generado La, también después, en vos. Claro, en cambió me, me, me quedé medio en el alfa y sí. Claro. Quedé medio en el aire. Y creo que a cada cosa hay que darle. A veces uno, yo escucho gente estúpida que viene y dice: ay, no puedo más. Vos sabés que me, me cancelaron el vuelo a Miami. Le digo, "Eso no puedo más." Mm. O no puedo más, no consigo el auto del color que quiero. Le digo, "Pero eso no puedo más." Le, le sí, "Me rompe la pelota que no me arreglen el auto, pero no diga eso es lo último que me pasó en la vida, ¿no?" Mm. Hay gente, vos sabés, amigas tuyas, gente conocida que dice, "Me quiero morir." No, y lo que y, murió tu hijo? Y, y, no, y... me quiero morir, no consigo un vestido rojo. Bueno, y, ¿sabes qué? Eh, yo, yo tampoco quiero sonar este, como manual de autoayuda, pero en la capacidad de valorar está tu capacidad de ser feliz. ¿también? Obvio. Porque en la medida en que vos no valorás, todo te va a dar igual. Igual te digo, Cris, me voy a quitar la larga y, y, y productiva, que me parece que también está sobrevalorado el amor y la felicidad. Porque. Pero hay, no, no, hay un no, amor, yo creo que hay, no, hay, hay una idea del amor como personas en el mundo y también una búsqueda de la no, felicidad. No, no, la, la felicidad es un momento. No, no o, hay una que búsqueda, o una búsqueda. No, también. no hay que buscarla. La felicidad aparece o no A mí viene mi productora, un estado. me da un abrazo y me pone feliz. Sí. Yo Está creo bárbara. Que es, a ver, yo creo que, <risa> <risa> que es un estado, un estado interior, no de perfección, sino un estado interior... Eh, de paz hacia las cosas Y después cosas, tenés gente, de, de de, de gente rústica como Subirat, que como no entiende lo que estamos hablando, viene a cortar el paso. ¿nos bueno. vino a cortar en serio? Sí. Hola, Fer, perdón, perdón. La. Un Fer. rústico, un rústico. Es que Rafael, no esto Rafael. es una historia pa, pa, de amor. Pa, pa, Tenemos a Rafael el, sí, sí, sí. y vos, no, no. perdón, conmigo, ¿entendés? No, no, no. Yo sigo siendo aquel. Yo prefiero ser una mujer. Ahí está. Bueno, está bien, nos cortaron el vamos. mambo. Jódanse. 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 ¿Para qué nos trajeron acá? Si no podemos tener mambo. El babi Auspició este pase: colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Los sonidos de una tarde en el bosque. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos.